Hola, hola. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Saludos, un saludo, un saludo. Tenemos un conectado desde México. Muchísimas gracias, estimado ingeniero, por estar aquí presente. Gracias por su tiempo. Y créeme que con toda seguridad la información que estaremos compartiendo en este live te será de muchísima, pero muchísima utilidad. Créeme que te será de muchísima utilidad. Permíteme, volteo, a ver si se puede, volteo la cámara. Seguro que estoy. Permíteme, veo aquí algo. Y ya empezamos en un par de segundos. A ver. Bueno, hola, hola. Nuevamente por aquí. Cristian Ramírez, en esta oportunidad vamos a conversar sobre sistema estructural de pórtico resistente a aumento. Pórtico con capacidad especial de disipación de energía. ¿Listo? Las ventajas que tienen estos sistemas estructurales son innumerables, dado que se conforman con elementos columnas y con elementos tipo viga, formando un pórtico. Esto es muy atractivo para el sistema estructural cuando lo plantea un arquitecto, porque por lo general siempre los proyectos vienen concebidos de primera mano por los arquitectos. Entonces ellos ponen unos ejes numerales, unos ejes literales, y empiezan a darle forma a la ubicación, a la distribución o la optimización de los espacios. Nos encantan los sistemas de pórtico resistente a aumento porque se permite cubrir grandes luces sin tener tal vez esas diagonales incómodas o tal vez estorbosas, porque por ahí puede pasar, no sé, un pasillo y tal vez podemos tener como esa dificultad o ese choque entre ingeniería y arquitectura. En ese orden de ideas, pienso que este sistema es uno de los sistemas que más se ha utilizado y sobre el que más investigación experimental hay. Hay muchísima investigación experimental. Recordemos que todo lo que está en los códigos, todo lo que está en el código, tanto ACI, que es de concreto, como el ISC, que es de acero. Respecto al ISC, que es de acero, recordemos que tenemos el ISC 360, que son especificaciones. Tenemos el ISC 341, que son provisiones sísmicas. Y tenemos el ISC 358, que va referido al sistema de conexiones precalificadas. Todo lo que está allí, normativamente hablando, viene o se deriva de investigación experimental. En las universidades están los diferentes grupos de investigación que ponen proyectos, redactan los proyectos, se busca rubros. Una vez los rubros se adjudican, una vez se adjudican los rubros, se ponen en marcha los proyectos y por lo general hay estudiantes tanto de pregrado y de posgrado, y tal vez de posgrado me refiero a estudiantes que hacen sus especializaciones y sus maestrías. Maestría en ingeniería o tal vez maestría en ciencias, y por supuesto los estudiantes de doctorado. Entonces, todas estas investigaciones que por lo general tienen una componente experimental, una componente numérica, a la final terminan en un paper. Uno se compromete a investigar, se compromete a realizar unos entregables, y esos entregables son por lo general que hayan estudiantes de ingeniería graduados, ¿cierto? Tanto de pregrado como de posgrado. Y se tengan unos entregables como lo son publicaciones en revistas indexadas, por lo general Q2 o Q1. Una vez se tienen estos entregables, digamos como la convergencia de todos esos papers, de todas estas investigaciones,
convergen en las normas. Entonces se reúnen los comités y convergen en las normas. Todo este cuento es por qué. Es porque realmente sí hay mucha investigación experimental, pero nos seguimos encontrando con que los diseños los seguimos haciendo como no es. Seguimos encontrando errores en la práctica profesional, seguimos encontrando con que aún no sabemos qué es columna fuerte, viga débil, aún no sabemos qué son conexiones precalificadas, aún no utilizamos, no entendemos bien cómo es ese mecanismo en la zona de panel, por qué, cuáles son esos lineamientos que me indica la norma para la zona de panel, pero eso de dónde viene y cómo se deriva. Todos esos chequeos que me indica la norma que sí o sí debo cumplir para los registradores de continuidad, esas doble placas o esas placas que están ahí adosadas en el alma de la columna, esas fuerzas, esas máximas fuerzas concentradas que vienen a la final del desarrollo del mecanismo de capacidad, es decir, la máxima fuerza o el máximo momento que se produce para que haya ese mecanismo de disipación de energía que desarrolla la viga, y al final la viga le transmite a la columna y la columna respectivamente al sistema de cimentación. Entonces tenemos todavía todos esos vacíos, tal vez pienso yo, conceptuales, dado que tal vez, no sé si sea porque nos hace falta algo en términos de, tal vez de verlo en las universidades de pregrado o posgrado. No es una crítica al sistema educacional actual tradicional, más bien es algo que nos incentive a nosotros en tener ese chip o esa chispa de duda, de crítica al sistema para poder, digamos, tal vez hacer una mejora y que tengamos cada vez mejores proyectos de ingeniería en nuestras ciudades o en nuestro país. Teniendo esto claro, volteo aquí la cámara y vamos a conversar de lo siguiente. Primero que todo, un poco de lo que acabo de hablar es: esta es una conferencia que dimos hace poco aquí en Colombia, en la Universidad del Valle, que es la universidad de la cual yo soy egresado, y pertenece al análisis y diseño de una conexión viga-columna WT con una circular compuesta implementando costillas como refuerzo. Y aquí quiero extraer un par de láminas muy sencillas, y es el sistema de pórtico resistente a aumento. Es un sistema de pórtico resistente a aumento, tal como vemos aquí. Está compuesto por cuatro columnas, y las vigas que amarran esas columnas forman un pórtico. Ese pórtico, para que disipe energía, tiene un mecanismo, un patrón de deformación asociado ante solicitaciones sísmicas. Entonces, hay muchísimas investigaciones actuales, pero todas ellas al final convergen en que haya ese desarrollo de utilidad, es decir, que esas estructuras sean capaces de disipar energía. Eso es lo primero. Necesitamos sí o sí que el sistema disipe energía. El sistema disipa energía ante un patrón de deformación dado, tal como está ahí en esa filmina, en ese slide. Ahora, el sistema de pórtico resistente a momento es capaz de entregar, o es capaz de presentar esa deformación, disipar energía, que es a la final a lo que queremos llegar, siempre y cuando tengamos una serie de pasos que debemos de cumplir o debemos de chequear. Entonces, para garantizar ese comportamiento debemos tener ductilidad. Para que haya ductilidad global del todo el sistema, debemos de tener ductilidad local. Para eso, hay unos requisitos donde la norma me dice: vení, tenés que cuidar la relación. No puedes tener, aquí me pareció que tenía un poco de problema de conexión, pero ya se conectó nuevamente. Tenés que cuidar esa relación ancho-espesor de los elementos, tanto de las columnas como de las vigas, para que haya ese buen mecanismo de disipación de energía. Entonces, me habla de unas relaciones de esbeltez. Esa relación es ancho-espesor de los patines, esa relación ancho-espesor de las alas. A la final es simplemente retrasar ese fenómeno de pandeo local una vez la estructura de hiperenergía, porque al final el pandeo local, vamos a ver más adelante, que sí o sí se da. Pandeo local sí o sí se da, pero ese pandeo local se da ante una incursión elástica de carga y descarga, o sea, ante ese desarrollo de ciclos de histéresis en unos elevados pasos. Ya lo vamos a dejar más claro un poquito más adelante. Entonces, también para desarrollar esa ductilidad necesito que las conexiones sean dúctiles. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles conexiones? Pues yo debo garantizar de que mi diseño de las conexiones, por ejemplo, que es la placa base, que es la columna, mi placa base de la columna, la placa base es la que me conecta mi superestructura con mi sistema de cimentación,
Aquí yo tengo un desarrollo de utilidad porque muy probablemente en la base de la columna va a tener una incursión elástica, va a tener una rótula plástica. Ahí se va a desarrollar o se va a poder concentrar daño ante altos ciclos de histéresis. Entonces, yo tengo que preparar esta conexión tal de que ya sea capaz de transmitir esa fuerza de la superestructura a mi sistema de cimentación, a la columna. Esos empalmes columna a columna, debo cuidarlos. ¿Cómo? Pues recordemos que los perfiles vienen de 12 metros y cuando hay sistemas de fabricación en taller, pero cuando nos vamos para montaje máximo, se pueden transportar elementos que tienen, al menos acá en Colombia, 12 metros, entonces debo tener empalmes en obra. Y por lo general se estila que esos empalmes sean con pernos para evitar esa soldadura en campo. Si se hace soldadura en campo, se tenga un adecuado control de calidad en obra. Y lo que son las conexiones viga-columna, estas conexiones viga-columna no es cualquier conexión, son conexiones que sean capaces de desarrollar ante una rotación que me lo indica la norma, que es 0.04 radianes, desarrolle un momento resistente al menos del 80% del momento de plastificación medido desde la cara de la columna. Entonces, con estos requisitos puedo decir yo, vení, voy por buen camino para que esto funcione. Ahora, por aquí les queda la herramienta. Modelamos un pórtico muy sencillo. Pórtico de tres vanos. Y 1, 2, 3, 4 niveles. Un pórtico de 4 niveles y 3 vanos. Esto está modelado con elementos tipo sólido. O sea, las columnas y las vigas son elementos tipo sólido. Y está modelado como un elemento, como un sistema en el plano. Entonces, ¿qué se hizo? Algo muy sencillo. Se empotró acá en la base, en las cuatro bases de las columnas se empotró, es decir, se restringieron los 6 grados de libertad, los 3 grados de libertad traslacionales y los 3 grados de libertad rotacionales. Y se le puso y se pusieron en el piso 2 y se puso un desplazamiento en el piso 3 y un desplazamiento en el piso 4. Se pusieron estos desplazamientos en cada uno de estos nodos. Tiene un patrón de desplazamiento. Para modelarlo, como son elementos tridimensionales y conceptualmente esté en el plano, porque no tengo nada que lo arrastre fuera del plano, simplemente en la cara de la columna, en esta cara de la columna, se le restringe el grado de libertad perpendicular al plano, es decir, en dirección al eje Z. Y ya tenemos de que tenemos un sistema o un pórtico en el plano, pero conformado con elementos tridimensionales, elementos tipo sólido. Al resolver el problema, pues ¿qué vemos? Pues vemos que el pórtico se deforma única y exclusivamente en el plano. Entonces, si nos vamos por aquí, en una vista frontal, vemos que esta es una deformada muy común a este tipo de sistemas estructurales. Podemos ver, ¿qué ventaja podemos ver, por ejemplo, con ANSYS? Podemos ver los desplazamientos, las deformaciones, de aquí podemos encontrar derivas, por ejemplo. Podemos ver un sistema de esfuerzos por flexión en las vigas, qué pasa en las vigas. Esfuerzo en tensión y cuáles son los elementos, cuáles son las fibras que están en tensión y las fibras que están en compresión. Puedo crear unos patrones de línea para que se me sea más fácil entender cuál es la fibra que está en tracción y cuál es la fibra que está en compresión. Lo propio para el patín interno de esta columna. Puedo ver esfuerzos por flexión en columnas. Puedo hacer lo propio para crear un pattern line en las vigas para ver cuáles son los elementos que estarían o cuáles son las fibras que estarían en tensión y cuáles son las fibras que estarían en compresión. Esto es más que todo para tener como ese parámetro comparativo contra otra herramienta de exclusiva de análisis estructural. Recordemos que ANSYS es una herramienta que puede analizar o puede modelar múltiples fenómenos físicos. Puedo resolver problemas de transferencia de calor, de dinámica computacional de fluidos, de dinámica explícita, dinámica implícita. Puedo resolver muchísimos problemas de ingeniería mecánica, de ingeniería civil. Pero las herramientas computacionales que están específicamente para la rama de la ingeniería civil son como, por ejemplo, las herramientas SAP 2000, ETAPS, SAFE, el robot, MIDAS, CIPECAT. Bueno, estas herramientas ya tienen dentro de su base de datos información tal de que los ingenieros estructurales sí o sí necesitamos. ANSYS, como no es específicamente una herramienta para ingeniería civil, pero la podemos aplicar en ingeniería civil porque esta herramienta es brutal para aspectos investigativos. Entonces,
para poder comparar esos diagramas de momento flector ante una carga sísmica. Recordemos que el típico diagrama en SAP 2000 es, tengo aquí, pintémoslo por aquí para que nos sea un poquito más claro de lo que estamos hablando. El típico diagrama es, si está la no deformada es así. Este es el típico diagrama, ¿cierto? Así es el típico diagrama donde tengo fibras acá en tracción y acá las fibras que están en tracción son las que están opuestas, acá en la zona acá, fibras en tracción. Entonces, yo con estos diagramas puedo ver cuáles son las fibras que están en tracción, cuáles son las fibras que están en compresión, para realmente tener como esos parámetros de validación con otro tipo de herramientas. Y punto importante es que puedo ver cuáles son los esfuerzos por corte. Entonces, si vemos aquí cuál es el... son prácticamente casi los nudos. Observen esas zonas de esfuerzo cortante. Entonces, si veo yo cuál es ese esfuerzo cortante ante esa deformación, ante ese estado de cargas inicial, veo que me aparecen, digamos, dentro del contorno, aquí, esto que está aquí es el contorno, ¿no? Esta parte que está aquí es mi contorno de esfuerzos, de esfuerzo cortante en este caso, veo que me aparecen unos esfuerzos, digamos, representativos en estas zonas. Entonces ya vamos a entender de dónde y para qué. Otra cosa importante es que yo con esta herramienta, puedo, de todo este bloque de análisis, que es el pórtico, todo lo que está acá arriba, es mi pórtico resistente a aumento en tres dimensiones, puedo hacer algo que llamo un submodeling. Un poco más fina, voy a sacarme todas esas condiciones de borde de ese modelo general y voy a correr un modelo para realmente simplificar mi problema y ver realmente qué es lo que está pasando en ese nodo. Entonces, al hacer eso, ¿qué tenemos? Paso de tener este modelo, corto aquí, voy a borrar aquí, me va a quedar con este tramo, me va a quedar con esta T, con este tramo de columna y con este tramo de viga. Al hacer eso, este es mi submodelo. Entonces, con la herramienta ANSYS, ¿qué puedo hacer? Puedo importar esas condiciones de borde, que en este caso, ¿qué se importa? Importa condiciones de desplazamiento. Es decir, como ya se encontró la deformada general, se corta las secciones que necesito encontrar, o sea, que es de mi interés ver cuáles son los esfuerzos locales en esos puntos, porque me interesa entender qué pasa en esa zona, en esa zona donde se conectan las dos vigas con la columna, ver qué pasa para quedar un poco más claro, para ver, los lineamientos de la norma me dicen esto, pero la razón es por esta vía. Importo esas condiciones de desplazamiento, están puestas las condiciones de desplazamiento, y simplemente corro. Al correr el modelo, pues puedo encontrar deformación, puedo encontrar esfuerzos, y puedo ver qué pasa con los esfuerzos cortantes. Entonces, si me pongo yo aquí en este, digamos, como en esta vista frontal, ¿qué puedo ver? Si yo aumento tal vez la escala a 150, observe lo que pasa. Y tal vez reproduzco esto. Observen lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Físicamente, esto es lo que está pasando. El modelo se está desplazando. Claro, si veo yo aquí y lo pongo a correr, físicamente hay un desplazamiento lateral, ¿cierto? El pórtico, ante la eventualidad sísmica, tiene esa deformada específica, ¿vale? Entonces, si yo agarro este tramo, hago un submodelo de qué es lo que va a pasar, donde convergen dos columnas y dos vigas en un nodo, pues voy a ver esto. Ahora, ¿cuál es mi interés en ver esto? Es para ver qué pasa en esta zona. Si ustedes ven, esta es la columna y esta es mi viga, ¿cierto? Viga que converge por la derecha, viga que converge por la izquierda. Este es mi nodo. Tengo un tramo de columna superior y un tramo de columna inferior. ¿Qué pasa? O si ustedes observan, aquí no hay rigidizadores ni tampoco hay planchas adosadas en el alma. La norma me dice, vea hermano, tenga cuidado. Esto aquí se llama zona de panel. Esta es la famosa zona de panel. Zona de panel. Y si vemos un diagrama típico de libro, ¿listo? De libro, se especifica de que en la zona de panel hay unas deformaciones específicamente por corte. Zonas específicamente por corte. Aquí hay una consulta. ¿Puede crear un curso completo de ANSYS en Udemy? Claro que sí. Claro que sí, específicamente
ANSYS, no solo ANSYS, hay un curso, tenemos un curso en Udemy donde implementamos la herramienta SAP 2000, ANSYS e IDEA Estática. Pero está aplicado al diseño de placas bases. Entonces, vemos placas bases de pórticos con arrastramientos concéntricos, excéntricos, placas bases de pórticos resistentes a aumento, aplicando las tres herramientas. Entonces, te invito a que lo revises. Tú pones en Google, en Google pones diseño de placas bases Udemy y el primer enlace te lleva al curso. Estamos preparando muchísimo más material con ANSYS, sí, y queremos que ustedes nos retroalimenten para ver ustedes a la final qué son nuestros usuarios, ustedes qué pretenden o qué quieren encontrar dentro de nuestra plataforma, qué tipos de ejemplos de diseño sobre qué específico nos pueden colocar un correo en goratools@gmail.com, que ahí digamos que siempre es muy 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 tomado en cuenta. O cuando hagamos un post por ahí nos pueden comentar: interesante ingeniero si abordas esto, interesante ingeniero si abordas esto, interesante ingeniero si no sé, o si tienen algún problema real lo podemos volver ese problema real un ejercicio académico. También es de nuestro interés, realmente nuestro interés es que la ingeniería tengamos muchísimo, digamos, hagamos una mejor ingeniería con los proyectos. Cada vez sean menos las falencias en la práctica profesional. Retomando aquí, si tienen dudas en el transcurso, por favor las van dejando en los comentarios y las vamos respondiendo a medida que vamos avanzando. Entonces seguimos a la sacar de ese submodelo de este nudo donde convergen dos columnas y dos vigas. Nos damos cuenta de que aquí hay una concentración de esfuerzos cortantes. Claro que sí, aquí veo un patrón de esfuerzos cortantes. ¿Esto de dónde viene? ¿O esto por qué? También lo pongo aquí en cero y sacamos aquí un recorte. Sacamos aquí un recorte. ¿Qué pasa? Ya vamos a ver otros modelos. Dice, pero en principio es cuando se forma la rótula plástica. En este punto se entrega un momento alto. Este momento va en esta dirección y este momento va en esta dirección. ¿Vale? Entonces, estas fuerzas se descomponen entre unos pares de fuerzas. Va a haber un par de fuerzas en esta cara y en esta cara. Entonces, ese par de fuerzas lo que me vienen a generar es unas fuerzas cortantes altas en esta zona y una fuerza cortante alta en esta zona. Por lo que esta zona, tengo que controlarla, tengo que controlar esa deformación por corte y por eso la norma denomina esto la famosísima zona de panel. Esa zona de panel, esto es una Z, zona de panel tiene unos requisitos exclusivos en 360 y en 341, donde debo de cuidar de que aquí hayan unas doble placas, unos requisitos para calcular esas dobles placas y requisitos para calcular aquí unos atizadores de continuidad, precisamente para restringir esa deformación local, que si vemos nuevamente el modelo en tres dimensiones, pues que aquí hay una deformación global. La deformada global del sistema se pone una deformación local en las juntas viga columna, donde si extraemos ese pequeño modelo por medio de la ayuda que tiene la herramienta ANSYS, que es un submodelo, lo que podemos ver aquí, aumentando el esfuerzo por corte debido al desarrollo del mecanismo de capacidad del sistema estructural, por lo que la norma me dice: vení, tené mucho cuidado. Ahora, ¿esto de dónde viene realmente? ¿Esto realmente de dónde viene? Por aquí podemos ver otro modelo. Podemos ver otro modelo. Esto es un modelo de una conexión viga columna. Esta conexión viga columna, por aquí yo tengo un paper. Permítanme, ubico el paper que estoy seguro que les va a servir. Permítanme, ubico el paper. Por aquí lo tengo. Por aquí tengo dos cosas que les quiero mostrar. Uno por aquí ya lo estoy abriendo, ustedes ya lo van a ver. Y otra por aquí. Y otra por aquí. Y otra por aquí. De uno de los primeros videos. Fue un video de una conexión viga columna implementando diafragmas. La columna es una columna circular. Es rellena de concreto compuesta y se conecta a una viga de alma llena, a un perfil IP360 específicamente por medio de un diafragma externo. Porque si ustedes ven el ISS 358, no hay una conexión que me permita.
No hay una conexión estandarizada, no hay una conexión precalificada para yo poder utilizar en una columna circular compuesta, una columna circular rellena de concreto, una columna CFT, con una viga de alma llena. No lo hay. Entonces planteamos un proyecto de investigación en la universidad y se convirtió en ese proyecto, buscamos rubros y hay unos videos de ese proyecto. Ese proyecto tiene, digamos, toda la autoría porque yo fui el desarrollador. Lo colgamos en nuestra plataforma y lo invitamos a que lo revisen. Como aquí estamos hablando de zona de panel y ver qué pasa, si tiene rizadores o no tiene rizadores, si no tiene suavizadores de continuidad, qué pasa en la zona de panel. Aquí es muchísimo más claro verlo que verlo en columnas circulares. Entonces, si vemos aquí, esto es una conexión. Esta conexión está precalificada, está en el estándar de la norma ISC 358. Está la conexión BFP, Voltage Flange Plate. Esta conexión fue desarrollada por el profesor Wang, si no estoy mal, fue por allá en el 2008. Esta conexión está desarrollada para columnas de alma llena o columnas tipo I o tipo H, vigas tipo I, conectada por medio de unas placas. Estas placas son unas platinas que están soldadas por medio de estos pernos. Estos pernos son pretensionados y esta es una conexión por deslizamiento crítico. ¿Qué significa que sea una conexión por deslizamiento crítico? Pues que la conexión debemos de pretensionar los pernos. Debe tener un pretensionamiento adecuado de acuerdo con las especificaciones de la norma. Entonces, ¿qué vemos en este ensayo? Esto es un ensayo, de calificación, así se califican las conexiones. Acá en este extremo, ustedes ven una escala. Observen aquí hay una escala. Aquí, verticalmente, lo que hay es un desplazamiento. Hay un desplazamiento vertical. Ese desplazamiento vertical por esta longitud. A la final yo puedo ver cuál es la rotación respecto a un eje centroidal. Respecto aquí a un eje centroidal, puedo ver cuánto está rotando el perfil, porque el perfil, la columna, la viga hace esto. Está la viga y está la columna. Entonces yo puedo ver cuánto rota el perfil. Y con la magnitud de la carga que se me lleva desplazar este perfil, aquí hay un gato y esto debe tener una celda de carga, puedo ver yo qué fuerza. Puedo ver yo qué fuerza me tomó el desplazar ese perfil, porque la conexión tiene una rigidez. Entonces, aquí hay un desplazamiento vertical. Ese desplazamiento vertical vuelve y juega por esta distancia. Puedo tener cuánto está rotando la conexión. Tengo rotación, niveles de rotación. Aquí, para poder yo desplazar verticalmente este perfil, debo de tener una fuerza vertical. Esa fuerza vertical debe haber aquí un gato hidráulico y ese gato hidráulico debe tener, o sea, una celda de carga. Con esa celda de carga puedo tener yo cuánto es la fuerza que se me tomó para poder deformar el perfil verticalmente. Entonces tengo fuerza, fuerza por brazo de distancia, tengo momento. Entonces, de aquí es que vienen las famosísimas curvas de histéresis. Momento rotación. Así puedo construir yo la curva momento rotación. Con esa curva momento rotación puedo ver yo en cuánta rotación alcanzo al menos el 80% del momento de plastificación medido desde la cara de la columna. Eso es lo que me dice la norma. Si mi conexión rota 0.04 radianes, 100.04 radianes, al menos tengo el 80% del momento de plastificación del perfil. Se puede decir que la conexión califica como des, es decir, la puede utilizar en zonas de amenaza sísmica alta, para que estemos claros. Entonces, ¿de aquí qué podemos ver? Volvamos y lo ponemos al inicio. Vemos aquí cómo se desplaza, está en el rango elástico. Quiero que se concentren aquí en esta zona, en la zona de panel. Observen ustedes que en cierto punto empieza a desprenderse lo blanco, por aquí. Si ustedes ven. ¿Qué se le aplica a esto? Esto es una pintura blanca, digamos que esa es una pintura. En mi caso, cuando hicimos el ensayo, le aplicamos cal, simplemente fue cal. Y lo que hace es esa adherencia entre el metal y esa cal. Una vez hayan esas tensiones por deformación, cuando entra en fluencia, esa pintura se despega. Al despegarse, puedo yo ver de manera visual, puedo ver de manera visual cuáles son las partes o cuáles son las fibras que empiezan a entrar en fluencia. Eso me ayuda a mí muchísimo en el ensayo para ver, primero esta fibra entró en fluencia, luego esta fibra entró en fluencia, mira el mecanismo de plastificación, primero entra en fluencia los patines, entonces se desprende primero la pintura por acá, por esta zona, luego se desprende acá en esta zona, porque tengo yo esfuerzos máximos tanto en esta zona como en esta zona, porque el ensayo es completamente reversible.
Después empiezo a ver cómo se desprende la pintura en el alma, hasta que al final aquí se forma un guicho, una rótula plástica. Pero también aquí en esta zona puedo ver cómo se desprende la pintura y veo esas concentraciones debido a esa demanda, a esa componente aquí horizontal en este punto y en este punto, que es debido al desarrollo de ese momento de plastificación de la viga. Se me concentran unas fuerzas en este punto y en este punto que me provocan de que la columna se cizalle. Al quererse cizallar la columna se concentran unos esfuerzos de corte altísimos, tales de que hay unas deformaciones por corte y las tengo que controlar poniendo rigidizadores y poniendo placas adosadas al alma. Si ustedes observan, le seguimos dando play, observen cómo aquí avanzó, cómo avanzó ese esfuerzo cortante en la zona de panel, cómo por acá en este punto empieza a entrar influencia por acá abajo. Observen, zona de panel, por acá, cómo se empieza a desprender. Aquí ya se está formando la rótula plástica en este punto. Se desprende más zona de pintura en esta zona, en este punto, en el patín superior, bauticémoslo así, patín superior, patín inferior. Vemos como aquí ya hay una deformación local, ya hay un pandeo local en este punto y aquí ya hay una concentración de esfuerzo en este punto, tal de que se forma la rótula plástica prácticamente casi que en esta zona. Hay una formación de rótula plástica. Vemos ya como hay un daño. Vemos ya cómo hay un daño. Y por aquí ya se acaba el ensayo. Moraleja. Moraleja. Uno. La conexión debe ser precalificada. Es decir, debe haber ensayos experimentales alrededor de la conexión para yo poderla implementar. Dos. Dependiendo del tipo de columna, tengo que fijarme en la zona de panel. Específicamente en perfiles de alma llena, en perfiles Y, debo de tener presente la zona de panel. ¿Cómo tengo presente la zona de panel? Pues simplemente me va la norma y veo las ecuaciones que hay detrás. Pero no es capricho de que se tengan unas doble placas aquí adosadas y unos atizadores de continuidad precisamente en donde convergen los patines. No es capricho. Viene de investigación experimental. Ya les voy a mostrar algo de requisitos normativos, pero antes del cierre les quería comentar. Esto es un artículo que ustedes lo pueden conseguir perfectamente en la web. Esto es la precalificación. Yo diría no precalificación, sino más bien calificación, porque el término precalificación es de muchísimos ensayos. Aquí realmente lo que se hizo fue un ensayo. Hacer ensayos experimentales es absolutamente costoso. Aquí lo que hizo fue una calificación de una conexión soldada, momento, viga, columna para aplicación de edificios metálicos. Esto fue realizado por el ingeniero Hernán Acero y la profesora Patricia Guerrero, ambos de la Escuela de Ingeniería Civil. Esto fue por allá en el 2006. La profesora Patricia Guerrero aún es docente de la facultad de la Escuela de Ingeniería Civil y este ingeniero debe estar por ahí haciendo unos magníficos diseños, dado que este proyecto de investigación fue muy, muy excelente. De lo que ellos proponen fue, bueno, aquí algo del estado del arte, dicen cómo diseñaron, qué hicieron, hicieron unos modelamientos numéricos, por aquí hay un modelamiento numérico que en ese entonces fue con la herramienta Algor, por aquí dice Algor. Hicieron su análisis no lineal, toda la cosa, cómo hicieron el montaje en el laboratorio del marco de la Escuela de Ingeniería Civil. Si ustedes ven el video que yo les digo, que yo les comento que está en nuestra plataforma en YouTube, ven específicamente este marco cómo es y el ensayo que hicimos nosotros en el 2018, creo, en la escuela. Y ven aquí que después del ensayo hay una formación de la rótula plástica. Hay una formación de rótula plástica que al final eso es lo que se pretende, y es que haya una concentración del daño en la viga, pero que a la conexión no le pase absolutamente nada. A la final, ¿cuál es la filosofía de esto? De que siempre hay un elemento fusible. Cuando son sistemas de pórticos con arrastramientos concéntricos, el fusible es el arrastramiento. Entonces, se busca que el daño se concentre en el arrastramiento, pero todos los elementos que están fuera del arrastramiento permanezcan en el rango elástico. Cuando son pórticos de arrastramientos excéntricos, el daño se concentra en el link, en el enlace, y todos los elementos que están fuera del enlace permanecen en el rango elástico. Cuando son pórticos resistentes a momento, como es este caso, el daño se concentra en la viga, y todo lo que está por fuera debe de permanecer en el rango elástico, es decir, la conexión, la columna, placa base, empalme de columna. Entonces, el mecanismo de capacidad busca de que ante la máxima fuerza
para que se produzca ese daño en la rótula plástica, debo de cuidar el resto de elementos que están por fuera. Entonces, con esa máxima fuerza, con ese máximo momento que yo sé que se va a producir aquí en este punto, es que yo diseño mi conexión, es que yo diseño la zona de panel, es que yo diseño todas estas, las soldaduras en este caso, porque es una conexión soldada, ya la vamos a ver más en detalle, es que yo diseño la columna, es que yo diseño los empalmes de la columna y diseño las placas bases. ¿Vale? Eso es pensando en cuál es la filosofía de diseño. Por aquí muestran los resultados, curvas de histéresis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en uno de los trabajos que hicimos, pues realmente lo que necesitábamos era ver el estado del arte y calibrar modelos. Para calibrar modelos, pues lo que hicimos fue precisamente ver cuál era esa conexión y ver esos resultados de los que dio el ingeniero Bernardo Acero y la profesora Patricia Guerrero y observen esta conexión. Esta conexión es de acá de Colombia, la Universidad del Valle acá en Colombia. Y está prácticamente casi que la podemos utilizar en nuestros proyectos, dado que presentó muy buenos resultados. Entonces, si ustedes observan, esta conexión es completamente soldada. Ahorita ya lo que pretendemos siempre son hacer conexiones que sean soldadura en el taller y en campo tengamos que poner tornillos porque tenemos muchísimo más control de calidad. Solo concentrándonos en que pretensionemos bien los pernos en caso de ser conexiones por deslizamiento crítico, que hacer las conexiones soldadas en campo porque es muchísimo control de calidad, el control de calidad es costoso. Hacer las radiografías, ultrasonido y tintas penetrantes es costoso. Y entre más alturas pensemos de que estamos haciendo esta conexión por acá en el piso 1, 2, 3, por acá en el cuarto piso, pensemos que esto tiene 4 metros cada piso, estamos a 16 metros haciendo una conexión soldada, no es lo mismo soldar en el nivel 0 que soldar en el nivel 16 metros. Entonces probablemente la soldadura acá no va a quedar tan bien como si la estuvieras haciendo en el nivel cero. Pero este proyecto fue muy interesante, abrió muchas puertas y muchas luces. Si vemos, por ejemplo, esta conexión es completamente soldada, tiene por aquí, es pensando en que este es el patín superior, este es el patín inferior. Si vemos todas las soldaduras que sean, digamos, por encima. Entonces, como este es el patín inferior, puedo hacer esta soldadura de esta placa. Con esta columna es soldadura de penetración completa. Y el patín de la viga. Aquí. El patín de la viga. Todo esto, patín de la viga con la placa, soldadura de filete. Por acá, lo mismo por la parte de atrás. Por acá arriba, tengo soldadura por aquí, dentro por toda esta abertura y hago esta soldadura. Eso es pensando en que, a la final, esa fuerza, cuando descomponga yo ese momento en la rótula plástica, se me a la final tengo un par equivalente de una fuerza en tracción, en un patín y compresión en el otro, debo de tener algo que me resista esa fuerza. Entonces, en este caso tengo la soldadura hace la encargada de transmitir esa fuerza de la viga a la columna. Entonces esto fue una conexión bastante interesante, por aquí se las muestro y lo que vemos es que la incursión inelástica el mecanismo de daño y concentración del daño a la final se da como siempre. En los fluencia en los patines, patín superior, patín inferior, debido a al carga y descarga, positivo, negativo. Después de que los patines fluyen, hay fluencia en el alma. Después de que el alma fluye, a la final se concentra el daño y se presenta la rótula plástica. Lo que yo les decía es, si ustedes observan, hay un daño en los patines. En los patines sí o sí hay un daño de pandeo local, o sea, aquí ya hay pandeo local, pero ese pandeo local se da ante muchos ciclos de carga y descarga, es decir, cuando yo grafico ese diagrama momento rotación, tal como está aquí, se los voy a mostrar en el paper, aquí, esto es un diagrama de histéresis, momento, en este caso es carga, pero esto puede ser momento rotación, por aquí abajo debe estar, observen, momento rotación. Entonces, positivo, negativo. Ante múltiples pasos de carga y descarga, yo me llamo carga, voy a positivo, descargo a cero y luego a negativo, cero. Entonces, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Tengo yo positivo, negativo, formo mi diagrama de histéresis. Después de muchos ciclos de carga y descarga, por acá se va a presentar pandeo local. Entonces, por eso ese es el requisito, no es que sea capricho. La norma me limita esas relaciones ancho-espesor en los perfiles, tanto en las columnas como en las vigas, para evitar de que haya pandeo local por aquí, cuando recién está empezando los ciclos de carga y descarga.
Por aquí no se puede presentar pandeo local, porque pandeo local es una falla frágil y yo necesito un sistema que sea dúctil. Por eso es que muchísimas veces en los proyectos vemos unos espesores muy grandes. Entonces decimos, no, es que es, mira lo exagerado, no es lo exagerado. Es pensando en que este ciclo de histéresis se forme, de que se forme un mecanismo de ductilidad esperado del sistema estructural. Recordemos que para que todo el sistema disipe energía, para que todo el pórtico resistente a aumento disipe energía, yo tengo que tener esa ductilidad global. Primero tengo que tener ductilidad local, o sea, tengo que proteger que mi conexión sea capaz de resistir todo esto que está aquí, que se me pueda formar todo este ciclo de histéresis, para que mi sistema se comporte bien. Porque piensen ustedes algo, no se me va a formar todo el mecanismo de ductilidad en el sistema si una conexión falla. Entonces, vuelvo y juega, la ductilidad se presenta en pórticos resistentes a aumento es con el daño, la concentración del daño en las vigas. En las vigas, cuando se concentra el daño en las vigas, allí hay disipación de energía. Entonces, si ustedes ven esto, observen, aquí digamos que está corriendo el, digamos como los resultados aquí, ciclos de carga y descarga, está en el rango elástico, no le pasa absolutamente nada, vemos todo en azul, en la medida que se aumenta el desplazamiento, en la medida que acá el desplazamiento se aumenta tal como veíamos en el video de la prueba experimental, se van aumentando los esfuerzos tanto en los patines y esa afluencia empieza a aumentar hasta que al final se produce el daño completo y aparece la rótula plástica. Esta es la famosísima rótula plástica. Esto es lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta cuando hacemos análisis no lineales, cuando hacemos el famosísimo pushover, cuando hacemos time history no lineal. De aquí viene, ¿listo? ¿Dónde ubicamos la rótula plástica? Depende de la conexión. Entonces no es ubicarla por ubicarla. Entonces esto era lo que les quería mostrar por aquí, por este punto. Y para concluir, nos vamos por acá a este documento en MATCAD, que hace parte de muchísimos de los documentos que tenemos en nuestra plataforma. Estamos en este actualmente grabando, digamos, un curso de diseño de edificios en acero, donde todo esto lo abordaremos paso a paso, con muchísimos ejemplos prácticos, la verdad es prácticos, de lo que se deriva de nuestro ejercicio profesional y de problemas que al final nosotros funcionamos como consultoría y problemas que se nos han acercado a hacernos consultas de mira, tenemos este problema, ¿qué pasa? Y realmente lo que queremos es que así como nosotros aprendimos, todos aprendamos de nuestro ejercicio profesional. Bueno, aquí lo que tenemos es los requisitos de las doble placas. ¿Esas doble placas de dónde vienen? Pues esas doble placas vienen simplemente de tener esas fuerzas concentradas. Aquí tenemos ese desarrollo de capacidad donde se ubica la rótula plástica, donde ya lo comentamos, por aquí aparece la rótula plástica. Esa rótula plástica se descompone entre esa fuerza de tensión y compresión. Y esas fuerzas son las que a la final me van a presentar ese incremento de fuerzas cortantes o de esfuerzos cortantes en la zona de panel. Entonces, para evitar ese daño en la zona de panel, la norma me empieza a dar los requisitos. Me dice, bueno, encontrar cuál es el cortante último en la columna, el cortante último debido a las vigas. Y te presenta ecuaciones de resistencia. Te dice, bueno, vení, si no hay placas de que te ayuden a esa resistencia de corte, simplemente tu resistencia es el 60%, esta es la ecuación de cortante, tal cual la ecuación de cortante, el 60% de la afluencia en la columna por el alto de la columna por el espesor del alma, es decir, la fuerza cortante va a ser absorbida por el alma del perfil. Si no es capaz de tomarlo, entonces, vení, ¿cuál es la relación demanda-capacidad? Pues 260, entonces pues requiere placas de refuerzo. Entonces, como requiere placas de refuerzo, vamos a poner un área tal de que me ayuden a absorber esa fuerza cortante. Hacemos unas verificaciones con ITAPS. Aquí es un punto muy importante y muchísimo cuidado con esta herramienta ITAPS, SAP 2000 o cualquiera que sea. Teníamos la experiencia en versiones anteriores con ITAPS en versión 2015, versión 2015 y versión 2016. ITAPS calculaba algo bien estas doble placas y estas planchas de continuidad. Las calculaba, había unos factores de corrección, es decir, si las placas daban un área, por decir algo, de 200 centímetros cuadrados, podíamos poner unos factores de amplificación tal vez de un 10, un 20% y cubríamos bien la demanda.
porque no hacía muy bien la jerarquía columna fuerte viga débil por la ubicación de la rótula plástica. Esa jerarquía columna fuerte viga débil depende de la ubicación de la rótula plástica. Entonces no había forma de ponerle a la herramienta donde se presentaba la rótula plástica para hacer ese balance de fuerzas. Columna fuerte viga débil, simplemente la herramienta decía que la ubicación de la rótula plástica estaba a cero, decía el manual de la herramienta, y no estaba mal. Simplemente nosotros como ingenieros teníamos que validar modelos y ver qué factor de amplificación le dábamos a esa herramienta para tener esa confiabilidad en los modelos. En estas nuevas versiones ya hay forma de ponerle ubicación de rótula plástica. Puedo yo decirle a la herramienta cuál es ese SH. Puedo yo decirle a la herramienta cuál es ese sub-H. Y puedo decirle yo a la herramienta cuál es ese sub-H. Es decir, puedo yo decirle a la herramienta cuánto desde la cara de la columna. ¿Cuánto hay desde aquí a la ubicación de la rótula plástica? Pero en estas nuevas versiones no sé qué está haciendo mal la herramienta, pero los resultados no son consistentes en términos de jerarquía columna fuerte viga débil y en términos de calcular las doble placas que están adosadas en el alma y calcular los atizadores de continuidad. Es decir, muchísimo cuidado con los resultados que da esta herramienta. Les recomendamos que lo programen en MATLAB o lo programen en Excel y tengan ahí como sus hojas de validación a la hora de hacer sus proyectos reales. Entonces, a disposición de placas en el alma, hay forma de ponerlas de esta forma, de esta forma, de esta forma. Hay tres opciones. Y las placas de continuidad, que son estas placas que están aquí. Estas placas están aquí. Hay unas ecuaciones que da la norma donde dice, tener cuidado con uno, con la flexión local del patín, te da unas ecuaciones, esencia local en el alma, te da otras ecuaciones, aplastamiento en el alma y pandeo en el alma. Controla la menor de todas ellas y calcula a la final una demanda, una relación demanda-capacidad, esto da 2,42, por lo que si requiere placas de continuidad, si requiere placas de continuidad, pues hay todo un ejercicio atrás de encontrar cuáles son esas placas de continuidad, qué dice la norma, cuál es el detalle específico, cuáles son estas famosísimas zonas K, cuáles son estas famosísimas zonas K donde se presenta fracturas debido a esos cambios de temperatura durante el proceso de laminación del perfil. Preciso en las zonas K no puedo hacer soldaduras, entonces son estas zonas que están aquí, no, permítanme, yo le doy zoom para que ustedes puedan ver esto un poco mejor. Son estas zonas que están aquí, está la zona K, entonces por eso es que uno hace este descaje o este clip, y en estas zonas K no pueden haber soldaduras. Es qué me dice la norma, cómo lo debo hacer, cuáles son las zonas protegidas, cuál es ese SH que estamos hablando, que es desde el patín de la cara de la columna hasta la ubicación de la rótula plástica. Todos estos lineamientos están en 341 específicamente, qué y cómo se debe hacer. Entonces, moraleja, moraleja, moraleja. La moraleja es, uno, siempre tengamos presente de que todo lo que me indica la norma no es capricho de la norma, sino que es derivado de investigación experimental. Dos, somos felices diseñando sistemas de pórticos resistentes a momentos sin tener clara la filosofía de diseño. Es decir, cada ecuación que la norma me plantea tiene un trasfondo matemático y experimental. Eso es clarísimo. Entonces, para poder tener esa sensibilidad en los datos, esa sensibilidad en esas ecuaciones, siempre es bueno programarlas en Excel o en MATLAB. ¿Qué pasa si yo a este valor le pongo este otro? ¿Qué pasa si yo a este valor le pongo el? ¿Qué pasa si yo le pongo una doble placa de tanto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Qué pasa con la deformación? ¿Qué pasa con los esfuerzos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre le estamos preguntando ese qué pasa, qué pasa, qué pasa. Vamos a tener esa sensibilidad en los datos. Vamos a ser mejores ingenieros. ¿Listo? Entonces, en pórtico resistente a aumento, quedemos de que para lograr ese mecanismo de disipación de energía, tenemos que cuidar la zona de panel, tenemos que cuidar esas conectadas, debemos cuidar cuál es esa máxima componente axial en la columna debido a ese mecanismo de ductilidad. Debemos diseñar muy bien las placas bases, debemos diseñar muy bien los empalmes columna a columna. Y eso es. Entonces, no sé si tienen alguna duda para cerrar ya este live. Veo aquí cuándo saldrá el curso de edificios. Estamos pensando ese curso, estamos por estrenarlo de unos 8 a 15 días. En principio estará por la plataforma Udemy, entonces para que estén muy pendientes. Y próximamente lanzaremos
muchísimo más contenido ya dentro de nuestra plataforma de Teachable, donde tenemos nuestros cursos que actualmente son gratuitos. Si tienen por favor alguna inquietud, este es el momento oportuno para hacerlo. Si no, daríamos por cerrado el live. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Creo que se llevan buena información. Próximamente estaremos hablando por aquí en un live sobre este proyecto. Esto fue prácticamente casi que mi proyecto de investigación, mi proyecto de investigación de maestría, donde les comentaré muchísimas cosas, o sea, tal cual lo que pretendemos siempre hacer. O sea, si ustedes ven nuestros canales, nuestros canales digitales a la verdad, y también programarlo en herramientas computacionales, es decir, hacer modelos numéricos. Porque no es una obsesión con el modelamiento numérico. Lo que pasa es que hacer modelos numéricos es muchísimo más barato que hacer investigación experimental. Es decir, no sé si conocen la moneda de Colombia. Este proyecto costó alrededor de 40 millones de pesos, es decir, estos son alrededor de unos 10 mil dólares, para que tengamos referencia de moneda internacional. 10 mil dólares cuesta hacer esto. 10 mil dólares. Versus, hacemos una prueba. En este caso en particular, ¿qué hicimos? Hicimos un ensayo para calibrar este modelo, un supermodelo, porque hicimos para esto un supermodelo, pero pues a la final dijimos, ese supermodelo a la final lo tenemos que llevar a algo muy sencillo para que la comunidad ingeniería lo pueda utilizar. Entonces empezamos a este supermodelo simplificarlo, empezar a utilizar elementos tipo área, elementos tipo línea. ¿Cómo lo simplificamos? No hacer ciclos de carga y descarga, sino hacer qué pasa con un análisis incremental, pero solo en una dirección, análisis de carga y descarga. O sea, empezamos a simplificar el problema y empezamos a ver de que había una buena correlación en los resultados. Entonces, si simplificamos el problema, utilizábamos unos factores de escala para poder que este supermodelo diera, pero con un modelo más sencillo. Entonces, utiliza este factor de corrección, luego este factor de corrección, porque a la final la ingeniería es eso, debe de ser algo muy simple. No, 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 no complicarlo con muchísimas cosas que no entendamos. Llegamos a un problema muy complejo y lo simplificamos. Esto es lo que vamos a hablar en un siguiente, tal vez, live. Les voy a mostrar cómo se hizo, cómo se manufacturó, qué pasa con cuál fue la metodología. Esto es un ángulo específicamente. Bueno, a ver, les muestro un poquito de cuál es que la conexión para que ustedes queden un poquito intrigados. Esta es la conexión. Esta es una conexión que es una columna tubular compuesta. Esta columna está rellena de concreto. Esto es una viga IPE en este caso, una viga de alma llena. Pero si ustedes ven el 358, no hay una conexión que me diga, mira, si tenés un tubular circular, en este caso circular relleno de concreto, puedes utilizar tal conexión. No la hay, porque no la hay. Entonces, a vistas de ese vacío normativo, pues tenemos que echar mano en algo, porque esto lo estamos utilizando. O sea, estamos utilizando columnas redondas rellenas, compuestas con vigas, con estas vigas. Pero no hay una conexión que me permita decir, bueno, voy a utilizar esta conexión. Entonces, nuestro proyecto de investigación fue venir. En vez de utilizar cualquier conexión, utiliza esta. Hicimos toda la prueba experimental, hicimos un diseño, por qué la pieza, cuál es el ángulo, cómo se manufactura, dimos un paso a paso de cuál es la forma de manufacturarla sin necesidad de tener las super herramientas o las super máquinas CNC. No, todo esto se hizo realmente pensando en que cualquier taller lo pueda implementar sin necesidad de tener las máquinas de la super máquina, última tecnología de control numérico, ¿no? Entonces todos los biseles se hicieron a mano, las perforaciones se hicieron centropunteándolas, marcándolas con un taladro manual, la soldadora se hizo con un equipo convencional. Bueno, cómo fue el montaje, cuáles fueron las condiciones de borde, cuáles fueron los apoyos, cómo se pretensionaron los pernos, cómo se pretensionaron los pernos, cómo se le aplicó el estado de carga, de carga y descarga. Por aquí un video, observen este video. Está en nuestros canales, está en nuestro canal de YouTube. Por aquí estoy yo, este que está con la gorrita, por aquí estoy yo. Si ustedes ven todas mis redes sociales, es precisamente una de las tantas conexiones que hemos ensayado, porque también hemos ensayado conexiones tipo employee, pero con perfiles armados. Hemos ensayado conexiones viga columna de concreto reforzado con vigas y hemos visto qué pasa. Entonces, este es en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Civil. Por aquí, este es otro video, digamos ya con una cámara tal vez frontal.
donde vemos qué pasa ante ciclos de carga y descarga. Si ustedes observan aquí, el desplazamiento está así. O sea, en el video inicial vimos que la columna estaba vertical y la viga estaba horizontal. Aquí la columna está horizontal y la viga está vertical. Es decir, el gato hidráulico está ejerciendo la fuerza en este sentido y por acá arriba está la celda de carga. Entonces, si ustedes vean cómo es el sistema de plastificación, fluencia en los patines y esa fluencia se va acercando al eje neutro hasta que forma la rótula plástica. ¿Cuál es ese ciclo de estéresis? ¿Qué y por qué? Observen que se hizo un modelamiento numérico donde prácticamente casi que esa vaina es exactamente igual los que encontramos, cuál es esa rótula plástica. Observen ustedes, esto es el diagrama de histéresis experimental versus el diagrama de histéresis numérico, las envolventes. Empezamos a simplificar el modelo, lo que les decía, simplificamos el modelo y encontramos un manual. Hicimos un manual donde qué pasa si no tienes, porque esta conexión se hizo con un perfil IP360 de una columna de 323 milímetros, de 323 mil, aquí, esta columna, 323 milímetros de diámetro. Entonces, como fue un ensayo, reprodujimos el modelo numérico tal de que validamos numéricamente una prueba experimental y ahorita sí, bueno, ¿qué pasa si yo tengo otra columna y ya no tengo una 329, tengo una 330, una 400, una 450 o una 500, una viga IP500? Te sacamos cuál es el momento resistente, cuál es el factor de amplificación, qué pasa si cumple o no. Hicimos una serie de modelos, encontramos rótula plástica y a la final llegamos a una conclusión bastante interesante, donde hicimos un paso a paso que los ingenieros puedan validar, puedan cumplir, puedan hacer sus modelos. Le damos una ruta muy ordenada de cómo se modela, cómo se hace, qué debe de hacer. Por si, por ejemplo, un ingeniero va a utilizar, no sé, llegamos hasta la 500, pero tal vez, creo que llegamos hasta la 550 o 600, pero si va a utilizar un perfil más grande, va a utilizar un perfil intermedio armado, ¿cómo lo puedes hacer? Entonces, para que no quedara tan cerrado. Llegamos a unas conclusiones bien interesantes y en esto estamos ahora. En este proyecto ya tenemos toda la parte numérica avanzada, falta única y exclusivamente la parte experimental, pues por temas de pandemia, de coronavirus, de COVID-19, no hemos podido hacer esta componente experimental, pero esto es pensando en que tenemos nuevamente una columna circular conectada con una viga, pero es soldada, directamente soldada. Ensayos experimentales han mostrado de que esta conexión no cumple, o sea, si sueldo, permítanme, aquí les hago, permítanme, esto fue por acá, cuando hice esta presentación estábamos en Navidad, por eso vieron ahí ustedes ese mensaje. Entonces, esta es la columna, el patín de la viga está completamente soldado a la columna, completamente soldado a la columna, eso no cumple, hermano, eso no cumple. Si lo están utilizando, eso no lo haga. En sistemas en zonas de amenaza sísmica, que voy a conectar mi celular, voy a conectar esto porque se va a descargar. Eso, ahí ya le agarró la carga. Entonces, si lo están haciendo, no lo vuelvan a hacer porque esto no se hace. ¿Listo? Columna y viga soldada no se hace. Ahí hay fracturas en las soldaduras. Eso no cumple, eso, a duras penas cumple para ni zona intermedia, sino zona baja. Zona de amenaza sísmica baja. O sea, en un mezanín, en cositas de esas pequeñas, sí puedes soldar directamente. Dijo que hay que poner como por aquí unos diafragmas y algo adicional que ayude con algo. Entonces, pensando en que, porque acá en Colombia hay edificios construidos así, porque los hay, me estoy moviendo aquí para que ustedes vean, porque los hay, no sé si ustedes aquí alcanzan a ver, me muevo otro poquito, ustedes aquí alcanzan a ver, cómo aquí hay una deformación, hacia acá no, porque yo tengo un concreto, yo tengo aquí un concreto, por dentro se está relleno en concreto. Si fuera un tubular vacío, pues aquí en esta zona tendría aquí una deformada inversa, es decir, trataría de hundir el tubo. Y aquí, si ustedes ven, lo está como soplando. Pues claramente, yo tengo aquí un momento en esta dirección, pues tengo tracciones arriba y compresiones abajo, me va a deformar localmente el tubo en esta zona hacia adentro y localmente ese tubo en esta zona hacia afuera. No lo deforma hacia adentro aquí porque yo tengo un núcleo de concreto. Entonces, pues, no hay problema. Pero acá sí tengo, digamos, una deformada local. Numéricamente, esto está cumpliendo. Es decir, ¿qué pretendemos hacer? Como hay estructura, hay edificios que tienen esta conexión soldada, dijimos, vení, ¿cómo hacemos un reforzamiento? Pero pues que no sea algo, que no sea un reforzamiento de esos que hay que prácticamente casi que demoler todo el edificio para pa volver a rehacer la conexión. No, vení, entonces pensemos en algo muy sencillo. Pongámosle estos rigidizadores.
y los bautizamos costillas, como usted tuviera aquí la costillita, si estuviera comiendo la costilla en un asado, entonces, los bautizamos costillas. Entonces esta costilla no es cualquier costilla, tiene un radio de curvatura, tiene una extensión, tiene un espesor, tiene aquí un detallado específico para las soldaduras, se permite soldadura de penetración completa, soldadura de filete, siempre y cuando el filete no sea mayor a 12 milímetros, y el daño se concentra en donde queremos, que es finalizando el rigidizador. Pero esto es un modelo numérico, o sea, numéricamente funciona, el tubo no se desgarra, bueno, todo está funcionando de manera perfecta. Pero no hay un modelo numérico que pueda reemplazar una prueba experimental, que es la componente que nos hace falta. Entonces, la invitación es a que muchísimo cuidado con las conexiones que utilizan, muchísimo cuidado con los experimentos que ustedes hacen en sus proyectos, no se pongan a inventar cosas, ya todo está inventado. La invitación es, antes de que ustedes digan, será, voy a hacer esta conexión, revisen la literatura. Por aquí creo que se ve, sí, observen por aquí este espesor, miren la relación que hay, esto no es cualquier platina, esto es una platina que tiene un espesor muy importante versus el patino, o sea, lo que queremos también sacar es cuántas veces es este espesor versus el espesor del patín, para que haya algo muy sencillo y que la gente se lo pueda grabar. Ah, es dos veces el espesor, ah, fácil, voy a diseñarlo, entonces pues, ya sé que por allá el ingeniero Cristian Ramírez en la Universidad del Valle en Colombia, por allá, él comentó y esto claramente va a salir en revista indexada y va a haber unas publicaciones y ustedes lo van a poder revisar más adelante apenas salga. Lo ponemos en nuestras redes sociales y los invitamos a que descarguen el paper tal vez. ¿Cuántas veces el espesor del patín es este rigidizador? O sea, cosas que sean muy sencillas. Entonces, la invitación es para que en sus proyectos no se pongan a inventar, no miren, no traten de inventar que el agua moja, ojo con las conexiones, revisen literatura, revisen papers, que haya una investigación experimental atrás. Y esto me salió hace muy poquito, tuve una conversación con un cliente donde había una conexión extremadamente rarísima y entonces él me dice, pero es que esta conexión funciona, y me mostró un modelo numérico. Entonces le empecé a preguntar, ¿tomaste en cuenta la no linealidad de material? ¿Tomaste en cuenta la no linealidad por contacto? ¿Tomaste en cuenta la no linealidad por grandes deformaciones? ¿Tomaste en cuenta ese efecto que hay entre el perno y el agujero? O sea, ¿hiciste toda esa tarea? ¿Hice una parte y la otra no? Ahora le dije, esto es simplemente un modelo numérico. Para poder tú aplicar esto, lo que tienes que hacer realmente son pruebas experimentales, y pruebas experimentales son muy costosas. Y pruebas experimentales por lo general vienen atrás, vienen en grupos de investigación y vienen estudiantes de maestría o estudiantes de doctorado, gente que sí o sí necesariamente quiere investigar. Ahora, la invitación es a que ustedes se vuelvan muy académicos e investiguen. No, cojamos, apalanquémonos de toda esa información, todos esos papers, o toda esa gente que está dentro de la academia, dentro de la universidad investigando, y a la final los entregables de ellos son papers. Entonces vámonos a todos esos papers, retroalimentémonos y veamos cuál es el estado del arte de las cosas para decir, ah, bueno, esto lo voy a implementar en mi proyecto, pero porque hay un estado del arte, porque hay un paper, hay una investigación que lo avala, como por ejemplo esta conexión que les mostré, que al final es esta conexión que les mostré. Ah, hombre, es que esta conexión tiene un componente experimental donde se hizo tal ensayo, se sacó la curva de histéresis, hay un reporte. Efectivamente, si las soldaduras hacen bien, aquí aparece la rótula plástica. Entonces, no solamente hay un modelo numérico, ¿listo? No solamente hay un modelo numérico, hay una prueba experimental y también hay un modelo numérico. Esa es la invitación. Estaremos subiendo muchísimo contenido de valor en nuestras redes sociales. Este IGTV lo vamos a guardar y lo vamos a poner para que ustedes tal vez lo consulten más adelante si es necesario. Y no sé si tienen alguna consulta, es momento de hacerla, si no, damos por finalizado el live. Muchísimas gracias a todos por su participación. El ingeniero que se acaba de unir, ya estamos finalizando, lo invito a que revise el live, que ya lo vamos a subir en un IGTV y queda por aquí en nuestro feed de Instagram. ¿Preguntas, dudas a los participantes? Bueno, no siendo más, un gusto. Por aquí el ingeniero Cristian Ramírez. Chao, chao.